¡Hola a todos! Soy Clownix y tengo una cámara nueva. Vale, bueno, pues esta cámara que he adquirido es muy buena, la verdad que estoy muy feliz con ella y la necesitaba para poder grabar fuera de casa, o sea, no puedo estar siempre con la cam, básicamente, porque tengo un ordenador fijo y con un portátil, pues bueno, se podría grabar en otras partes, pero no me la voy a llevar tampoco al Expo Manga. En plan, hola, te estoy grabando el cosplay con un portátil, pues no, ¿sabes? Necesitaba una cámara para poder hacer vlogs, que os quiero hacer un vlog de la Expo Manga, que va a ser dentro de muy poco, ahora os lo explico. Y bueno, pues es lo de la cámara que me gustaría que me dijerais qué os parece, porque es que se ve súper bien. Mirad, si me acerco y me enfoca bien, se me ven muchísimo las pecas, las ojeras y todo. Y los ojos, mirad qué bien se ven. No sé, si voy maquillada, ¿vale? Un poquito. Y como veis, esta cámara está genial porque así puedo moverla y pues podré ir por la Expo Manga y haré un videoblog sobre la Expo Manga, entre otras cosas. A lo mejor se viene una personita conmigo que no se sabe seguro si sí o si no, por eso no os lo digo, pero me gustaría que viniese y bueno, haré un vlog que espero que os guste muchísimo y me tiran almohadas. Y nada, que espero que me digáis qué os parece, cómo se ve esta cámara, si os gusta o si no. Y bueno, me toca hacer un poco a ella todavía y tal, pero me gusta bastante. ¡Ay! No me tiren almohadas, please. Ok. Bueno, sobre la Expo Manga, voy a ir con un cosplay, lo digo para que más o menos os hagáis a la idea. Voy a ser pelirroja, eso seguro, pero voy a ir con un cosplay. Y os voy a dar dos pistas. Una, que el cosplay no es japonés, es europeo. Y nada, que lo hice, bueno, lo he hecho porque es una serie que me recuerda muchísimo a mi infancia, que me gustaba mucho cuando era peque y me sentía yo muy identificada con este personaje. Y nada, pues me hacía mucha ilusión. Y la otra pista que os quería dar son estas alas, que bueno, os las voy a enseñar. Vale. Madre mía, que la monto. Uy, 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 que tiro todo. Son un poco grandes, ¿sí? No sé si se pueden ver bien. Voy a coger así un poco la cámara para enseñaroslas un poquito mejor. No sé si las estáis viendo bien. Y bueno, me gustaría que adivinaseis qué cosplay voy a hacer. La verdad que estoy muy contenta, ha quedado muy bien, que me lo ha hecho, bueno, era suyo, era de Yume Lujuri Cosplay, que es una amiga mía, pero claro, ella dijo que quería hacer unas fotos a una chica y dijo, pues Claudia es la perfecta, le pega mucho, no sé qué, y al final, pues mira, se lo he comprado, y la verdad que ha hecho un gran trabajo, porque claro, lo ha tenido que adaptar a mí, y la verdad que me encanta cómo ha quedado, así que es un cosplay que me ha hecho ella, básicamente, que es muy interesante. Porque, fijaros, ¿vale? O sea, lleva todo esto, que ya os lo enseñaré mejor, pero bueno. Y lo que hace esto, obviamente ya os lo estaréis imaginando, es que tiene aquí, bueno, lo tiene aquí en verdad, un botoncito, y ¡pum! Se ilumina, y como veis, pues queda precioso. No sé si se apreciará bien en cámara, pero se iluminan las alas y brillan y todo. Y no sé, a mí me encanta realmente, así que iré con este cosplay y ahora vamos a hablar sobre dónde, cuándo y en qué momento estaré en la Expo Manga. A ver, ¿qué dejo esto? A ver, yo tengo pensado ir el sábado, pero el sábado fijo fijo, ¿vale? Iré desde... ¡Coño! Iré desde por la mañana hasta que anochezca y que ya lo cierren. Así que no os preocupéis, si me veis por allí, me han dicho muchas personas que se quieren hacer fotos conmigo, etcétera, así que no me molesta, de verdad. Es más, me haría mucha ilusión que me pidierais hacer una foto conmigo. ¡Que pares! Que vinierais a haceros una foto conmigo y nada. Que es que estoy aquí atenta de que no me lancen otra mierda. Y nada, que de verdad que me haría mucha ilusión que os hicierais una foto conmigo, que vinierais a decírmelo, que no tengáis vergüenza. Y nada, que de verdad que... ¡Párate! ¡Ya! ¡Cago en la leche! Pero...
perdonar por este inciso. Entonces, el Expo Manga, como ya he dicho, estaré el sábado seguro, por la mañana, desde por la mañana, hasta por la tarde, es cuando iré seguro, seguro, pero no estoy segura de si podré ir el domingo, lo intentaré, pero por si acaso ya os digo, yo iré el sábado. Y bueno, me estás cabreando un huevo, os voy a enseñar aquí las cosas para que lo sepáis. Vale, como podéis ver, la Expo Manga va a ser aquí en Madrid, este 2015, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, del 8 al 10 de mayo. Y bueno, podéis ir comprando las entradas por internet, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Y bueno, que nada, que tengo muchas ganas de veros allí, ya lo sabéis. Esperad a que vuelva la luz porque se ha cambiado. Vale, bien. Y nada, de verdad, que fotos, lo que sea, estoy para ello. La verdad que me haría mucha ilusión. Y nada, a ver si me podéis poner en los comentarios las dos cositas que os he pedido, que qué tal se me ve, y que si podéis adivinar qué cosplay voy a hacer, más o menos. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en la Expo.